poco con la cabeza pensando, dándole vueltas, porque no sé qué va a pasar hoy. El otro día en la playa di una patada a una piedra, bastante fuerte, no la vi, y se puso el pie inflamado, sobre todo uno de los dedos, con moratón, etc. Entonces no sé qué va a pasar hoy, todavía tengo dolor en ese dedo, por eso que lleve ya más de una semana sin correr. También he tenido problemas con el pulsómetro, con el Polar. Me olvidé el cable cargador y ahí está, que no me lo he traído y no he podido cargarlo. Así que llevamos una semana un poco accidentada, pero bueno, tenemos ganas de salir, no sé qué va a pasar hoy, si vamos a poder terminar este entrenamiento de la preparación. En Murcia quiero correr más o menos 45 minutos, pero no sé lo que va a pasar. El dolor está ahí y cada vez que apoyo puede doler un poquito. No sé, tras 5 o 6 kilómetros que pasará. Vamos a intentarlo, vamos a por ello. Nadie ha dicho que esto sea un camino de rosas. Y nada, vamos al lío. Ir informando por el camino a ver si duele, no duele, etcétera, ¿vale? Venga, gente, saludos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo grabando. Bueno, del dedo. Parece que no duele mucho, duele algo, molestia. Sí, pero se puede correr. Llevo aproximadamente 4 kilómetros ahora mismo. Y nada, aquí seguimos tirándole. Llegaré un poco más adelante y volveré. Tampoco es plan de forzar mucho. Hoy es el primer día después del golpe, entonces no quiero forzar. Cuando llegue a casa, un poco de hielo y la pomada y fuera. Bueno, venga, dejo que sigo en el lío.